Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por ver los videos. Un saludo a todos. Anteriormente veíamos cómo generar un archivo JSON a partir de una tabla, almacenar nuestro servidor y también vimos cómo descargar ese archivo generado para dibujarlo en una tabla. Tenemos este archivo aquí, que fue el último video que subimos, y lo que hicimos fue clonar prácticamente esta parte. Vamos a utilizar del archivo de funciones lo que vimos en el video anterior para dibujar la tabla y no volver a escribirlo. Y nuestro archivo index, vamos a hacer uno nuevo para poder hacer el ejemplo del manejo del API Storage con JavaScript. También en un video anterior ya habíamos visto en teoría lo que es el API de Storage y los beneficios que nos podía traer. Y bueno, pues sin tanto rollo, vámonos al código. Para comenzar vamos a abrir nuestro editor, vamos a seleccionar todo nuestro index.html, vamos a generar un nuevo archivo, en el título le vamos a colocar manejo de storage, nos vamos al body y vamos a declarar un div de tipo container. En el cual estamos utilizando un título y una imagen. Seguido a esto vamos a declarar nuevamente un div de tipo container también. Y este va a tener un margin top de 3 y un padding de 3. Dentro de este vamos a declarar un div de tipo row o de tipo fila. Y vamos a generar dos columnas haciendo uso del grid de Bootstrap. A uno le vamos a dar de 3 columnas. En el otro vamos a utilizar 8 columnas. Ambos van a tener la clase redondeada y de border secundario. Dentro de este vamos a declarar un título 5 que va a tener el texto de archivo JSON, en el cual vamos a colocar las funciones del video anterior. Antes lo veíamos en botones, ahora lo estamos viendo en link. Colocar un título 5 en el cual vamos a tener 4 funciones o 4 links, en el cual vamos a verificar si se permite el almacenamiento dentro del navegador. También vamos a almacenar en local y en session storage. Seguido de esto, vamos a generar un nuevo título en el cual ya vamos a utilizar local storage. Y por último, vamos a colocarle un botón que va a mostrar un modal que nos proporciona Bootstrap. Nos vamos hasta la parte de abajo y vamos a colocar la ventana modal de Bootstrap. Es una ventana modal denominada limpiar. Le vamos a colocar un título de limpiar el API Storage. También le vamos a dar un texto de que presione un botón para indicarle al usuario que puede limpiar Session Storage y Local Storage. Se contienen dos botones, el cual hacen referencia a una función que nos va a limpiar el almacenamiento local o el Session Storage. También vamos a colocar un div en el cual vamos a mostrar algún tipo de error o algún mensaje al usuario. Por último, tenemos un botón que nos va a cerrar el modal. Regresamos a la parte de arriba en la segunda columna y aquí estamos colocando el título, un div donde vamos a mostrar los datos del archivo o el contenido de la sesión o el local storage, un div para mensajes de error y por último vamos a colocar el contenedor de la tabla. Todo esto ya era del archivo anterior de los que ya habíamos estado hablando y con los que habíamos estado trabajando. Y les deben de estar apareciendo en la caja de descripción. Si no los vieron, les recomiendo que los vean para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, pues teniendo esto, nos vamos hasta la parte de abajo, después de nuestro body, y vamos a colocar nuestras referencias a nuestros archivos. Ahora sí, guardamos nuestros cambios y vamos a verificar cómo quedó nuestro index. Aquí estamos viendo que nos quedó un poco junto. Vamos a darle un espaciado. Nos vamos hasta la columna, le vamos a dar un margin start de 3 y un padding de 2. Copiamos y se lo vamos a colocar también a la siguiente columna. Guardamos nuestros cambios, verificamos y ahora vemos que estas son las funciones que teníamos en nuestro video anterior, donde descargábamos el JSON del servidor y lo plasmábamos en una tabla. Ahora vamos a darle funcionalidad a estas opciones para verificar el local storage y el session storage. Para comenzar, nos vamos a nuestro archivo básico de Ajax y vamos a escribir una función que se va a llamar verificar storage.
el cual va a recibir el tipo de almacenamiento que vamos a verificar. Va a recibir una cadena de texto. La vamos a almacenar en una variable y esta variable es la que vamos a validar. Vamos a hacer un try y un catch y vamos a agregarle un elemento al storage. Si se puede realizar esta opción, entonces va a retornar verdadero. En caso de contrario, nos va a mostrar o nos va a devolver un mensaje de error. El API de storage se utiliza con las funciones getItem, setItem, removeItem y también la función length para que nos dé el tamaño del array que contiene. Después de esto, nos vamos hasta nuestro archivo funciones. Aquí vamos a colocar y vamos a realizar una función denominada verificar local, a la cual se hace referencia desde nuestro index con un vínculo. Le damos una constante de título y nuestro título va a ser un elemento del DOM que va a ser título. Después de esto, a nuestro título le vamos a mandar un texto que va a decir contenido de local storage. Seguido a esto hacemos una verificación, llamamos a la función que acabamos de generar y le mandamos local storage. Va a verificar si local storage es permitido por el navegador. Si es permitido por el navegador, vamos a mandarle un mensaje al usuario de que se puede utilizar. En esta parte también puedes guardar los datos en caso de que así lo requieras, pero nosotros lo vamos a hacer más adelante. En un caso contrario, vamos a mandar un mensaje de error de que no se puede utilizar el almacenamiento o la API de almacenamiento. Ahora vamos a generar la función verificar sesión, la cual nos va a verificar si podemos realizar lo mismo. Entonces, es prácticamente lo mismo. Vamos a pausar el video para copiar y pegar la función anterior. Hacemos los cambios necesarios para verificar si sesión storage se permite en el navegador. En caso contrario, mandamos un mensaje de error. Guardamos estos cambios y vamos a verificar y vemos de que ya está en funcionamiento y nos dice que sí podemos utilizar session storage. Ahora vamos a darle funcionamiento para almacenar los datos en estas dos opciones de storage. Regresamos a nuestro archivo de funciones y aquí vamos a generar una función que se va a denominar almacenar session storage, el cual se hace referencia desde este vínculo. Entonces vamos a generar una solicitud. Ya habíamos visto cómo hacer la solicitud o detectar qué navegador está haciendo la solicitud. Es una función que tenemos en nuestro archivo básico de AJAX. Generamos la solicitud, también generamos una variable que se va a llamar mensaje de error y va a ser una cadena vacía. Vamos a verificar si nuestra solicitud ha cambiado su estatus para realizar dentro una función. Si la solicitud está en el estado que sea igual a 4, quiere decir que se fue enviada. Si la solicitud está en un estatus 200, quiere decir que el servidor respondió correctamente. Entonces, aquí hacemos una nueva validación de si verificar storage es permitido y le mandamos, en este caso, session storage. En dado caso de que sea permitido, vamos a hacer un window.sessionStorage.setItem. Estamos agregando un nuevo elemento a nuestra sesión. Aquí le vamos a dar un tipo clave valor. Le vamos a colocar array JSON y el valor que le vamos a colocar es el response de la solicitud. También estamos cambiando el título y le estamos proporcionando al div el elemento que estamos sacando de session storage. Ya que tenemos todo esto realizado, vamos a abrir nuestra solicitud o a mandar nuestra solicitud. Entonces, como estamos leyendo un archivo JSON de nuestro servidor, vamos a hacerlo con un get. El archivo es ubicaciones.json y aquí le vamos a dar una solicitud.send. Y no estamos mandando ningún tipo de dato. Guardamos nuestros cambios y vamos a generar la nueva función que se va a llamar almacenar en local storage. Vamos a pausar el video ya que esta función es prácticamente lo mismo que esta anterior, pero vamos a hacer los cambios necesarios. Ya tenemos lo que es la función para almacenar en local storage.
Estos son los cambios que realizamos. Y la solicitud se envía. Ahora vamos a verificar nuestros cambios. Actualizamos nuestra página. Verificamos. Nos está mostrando algún tipo de error. Verificar sesión no es definido. Entonces vamos a nuestro código. Vamos a verificar en las últimas funciones que realizamos. Y aquí está el detalle. Vamos a colocarle los paréntesis. Guardamos. Regresamos. Actualizamos. Y verificamos nuevamente. Verificar session. Y almacenamos en session storage. Y almacenamos en local storage. Contenido de local storage almacenado. Ahora vamos a darle funcionalidad a estos dos. Para usar los datos que tenemos en session y en local storage. Regresamos a nuestro archivo. Y vamos a realizar la función denominada utilizar session storage. Esta función va a contener una constante que lo vamos a denominar error servidor, porque vamos a hacer referencia al elemento del DOM que tenga el ID error servidor. También vamos a declarar una constante que sea el elemento del DOM con el ID título. Seguido a esto vamos a hacer una verificación si session storage tiene el ítem denominado ArrayJSON. Si es así, cambiamos el título, parseamos los datos que tenemos, lo guardamos en nuestra variable ubicaciones que tenemos declarada en la parte de arriba y mandamos a llamar a la función dibujarTabla. En un caso contrario, le vamos a mandar un mensaje de error al usuario. Ahora vamos a generar la función utilizar local storage. Local storage es prácticamente lo mismo que la función anterior, así que vamos a pausar el video para generar ese código. Bueno, pues ya tenemos la función. Les comentaba que prácticamente es lo mismo. Ahora vamos a verificar si tenemos el ítem en local storage, ArrayJSON, y vamos a cambiar el título. Vamos nuevamente a parsear lo que tenemos en local storage, porque lo guarda en modo texto. Esto también ya lo veíamos en el video donde describíamos lo que es el API storage, y mandamos a llamar a la tabla. En caso contrario, vamos a mandar un mensaje de error al usuario. Guardamos nuestros cambios, vamos a verificar nuestros archivos y le damos clic en usar los datos que contiene session storage. Nos muestra la tabla y vamos a utilizar local storage. Nos está mostrando la tabla y esto es lo que contiene el local storage. Ahora vamos a darle funcionalidad a nuestros botones para limpiar session y local storage. Regresamos a nuestro archivo y aquí vamos a declarar la función limpiar el storage y vamos a recibir una opción. Esto lo estamos utilizando desde los botones que contiene nuestro modal. Limpiar storage está recibiendo opción 1 y opción 2. Entonces vamos aquí a hacer un switch cuando opción sea igual a 1. Entonces aquí le damos la opción de session storage punto clear y le mandamos un mensaje de limpiar es igual a session storage ha sido limpiado. Vamos a declarar la variable mensaje limpiar que va a ser igual a una cadena vacía. Entonces declaramos un case con el valor de 2 y ahora vamos a mandar a limpiar el local storage con la opción clear. Ahora le mandamos un mensaje de limpiar con local storage ha sido limpiado. Después de esto nos vamos a donde cerramos el switch y después del cierre vamos a hacer referencia a un elemento del DOM en el cual vamos a mostrar nuestro mensaje. Le damos un ainar html y le mandamos mensaje limpia. Bueno, pues teniendo esto guardamos nuestros cambios, verificamos una vez más usar datos en storage y ahora vamos a limpiar pero el session storage. Nos manda el mensaje de que ha sido limpiado, le damos a encerrar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a utilizar los datos
y nos muestra de que no existen datos en Session Storage. Y tenemos un poquito de detalle con las tablas, así que vamos a generar una nueva función para limpiar lo que no debe de ir. Entonces vamos a generar una función que se llama limpiar divs, el cual le vamos a mandar puras cadenas vacías, y a la tabla le vamos a mandar la clase displayNum. Guardamos nuestros cambios, ya estamos listos para verificar. Usamos Session Storage, nos dice que no contiene datos. Local Storage sí contiene datos. No mandamos a llamar en esta parte. Nos vamos a la parte de arriba de cada función y aquí le vamos a mandar a llamar a limpiar divs. Copiamos la función y la colocamos en todas las funciones. Ahora sí, ya estamos listos. Actualizamos nuevamente. Datos no existen. Ok, ya se borró. Le damos nuevamente, ya se borró. Vamos a verificar local storage. Verificamos. Ahora vamos a limpiar el local storage. Cerramos. Ya no contiene datos, así que no existen datos. Y vamos a descargar, almacenar en sesión. Y vamos a usar los datos de session storage. Nuevamente, ahí lo tenemos. Este es todo nuestro archivo de manejo de API Storage. Si tienen alguna duda, no se olviden de mandarme algún mensaje por WhatsApp, el cual está en mi sitio web. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Gracias por dejar algún me gusta, algún comentario. Si tienen dudas, ya saben que pueden contactarme. Y nuevamente les recuerdo que codear es divertido. Nos vemos para la próxima. Saludos a todos.